armies of the poor will never be aligned. It's a part of the castle, the way the market is designed. With our money you may have to sleep on the streets. With our money you may not be able to eat. When all the necessities of life are given a price, some people will be sacrificed. Changing anytime soon. Irreparable damage is simply dismissed. Unless there's a bounty, it doesn't exist. And the consequences, no matter how substantial, can be seen unless they're financial. Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión correspondiente al episodio número 176 de Agente Provocador. Comenzábamos este espacio escuchando a la banda Active Minds, quienes han sido coeditados recientemente por los sellos Cebollas Records, Romantic Songs Recordings y Crust as Fuck Records, en formato cassette. Una edición preciosa, en cartón desplegable y a color, donde estos británicos han accedido incondicionalmente a que se les editen los discos compartidos desde el comienzo del Brexit hasta febrero de 2024. En total son unas son canciones pertenecientes a 8 discos, que a muchos de nosotros que seguimos a esta banda nos ha costado conseguir por su precio y porque, como Gran Bretaña ya no forma parte de la zona euro, la importación viene con impuestos incluidos, así que entre estos impuestos más el envío de correo casi que terminamos pagando el doble de su valor de distribución. Todo un detalle por parte de estos tres sellos que distribuyen la cinta a un precio máximo de 8 euros. El cassette dura aproximadamente unos 55 minutos y contiene 28 canciones, las cuales vienen todas escritas en un libreto con su traducción al castellano para quienes no controlan el idioma original, o sea, el inglés. La canción era la número 4, titulada Never the Twain.
Pero vamos con más música, porque hoy lo que tengo en mis manos es un paquete con mucha mandanga, que nos llega desde el sello Cebollas Records, quien últimamente ha estado coeditando con muchos otros sellos del punk do it yourself. Un montón de, obviamente, casetes. El formato único por el que apuesta Cebollas Records. Y se trata de una banda madrileña llamada Barbwire, un cuarteto anarcopunk que, de la mano del sello Tumba la Valla Records, es que graban un cassette que incluye 7 canciones de hardcore punk. Escuchemos entonces a estos punk antiautoritarios tocando la canción Until Every Tree Has Burned, o en castellano, hasta que todos los árboles se hayan quemado. Until all the animals sing, until all the lakes have dried, till every tree is burned, till every tree is burned, till every tree is burned, burn, 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 burn. Destruction, through force and direct action. Leave everything to our children. But we let them bear, we let them bear. But we let them bear, we let them bear. But we let them bear, we let them bear. Bear, 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 bear. Metamos la mano en la caja de Pandora enviada por Cebollas Records. Lo que tengo en mis manos ahora es una banda mallorquina llamada Fauc, coeditada por varios sellos como Zaragoza Desorden, Discos Binarios, Chivani Records, Sixteen Forever Records y 1984. Esta caseta trae un arte de portada bastante gráfico. Se trata de humanizar a un cerdo que se encuentra sentado en una mesa luego de haber disfrutado de una aparentemente ostentosa y sangrienta comida entre una elegante vajilla y montañas de dinero. El título del cassette es Mezcladís de Matanza. Contiene 12 canciones, todas cantadas en mallorquín,
Y nos dicen desde su página de Bandcamp lo siguiente: multitud de voces hace años que claman por una solución ante la crisis climática, cuyos efectos son ya irreversibles. El planeta se nos muere y debemos detener inmediatamente la locomotora del crecimiento. Sus corporaciones energéticas eufóricas por los beneficios originados por los conflictos bélicos, millones de vidas humanas y animales sacrificadas en el altar de los mercados por esa vorágine globalizadora. El objetivo es crecer, y si no se crece lo suficiente, el capitalismo está dispuesto a extinguir toda forma de vida en su tierra, inculcando ideas como la competitividad, la productividad, el consumo y el crecimiento económico. Si los recursos son limitados, ¿qué sentido tiene crecer ilimitadamente? Tenemos que meter un cambio de paradigma. Debemos de crecer. Todavía estamos a tiempo de frenar la destrucción del medio ambiente y de los recursos naturales. El antídoto es su desurbanización, su despatriarcalización, la autogestión, la democracia directa y el apoyo mutuo. Hicimos trabajo para sostener su vida en su tierra y avanzar hacia una sociedad más justa. El colapso parece inevitable y todavía queda mucho trabajo por hacer. Escuchemos entonces a Fauk con la canción Club Bilderberg y para quienes no saben qué es esto, ya pueden ir haciendo los deberes. Es el silencio. Vamos a dar paso a otro cassette. Es el turno de la banda logroñesa llamada Skullgrandhod, o como se diga, quizás la primera vez nunca lo pronunciemos bien. Esta cinta de 16 canciones fue coeditada por Cebollas Records, Chivani Records, Zaragoza Desorden, Victim Records y Sixteen Forever Records. A primeras, y sin haber escuchado jamás a la banda, no sabía con qué me iba a encontrar. Un nombre casi impronunciable y un arte de portada que solamente incluye dos líneas rectas formando un ángulo. Claro está, esta es
mi interpretación y no la tuya. Pero al abrir el cassette y desplegar el libreto, descubrimos que el demo se hace llamar ¿Quién es el idiota que nunca ha visto una montaña? Y ahí es cuando estas dos líneas se forman una montaña. Bueno, todo dicho. ¿Y qué más? Bueno, al dar vuelta a la hoja del libreto vemos una portada diferente, ya que en la otra cara del cassette se encuentran los demos 1 y 2, también de este año 2024. Ambas caras contienen 8 temas cada una. Entonces escuchemos la canción La ley de la montaña de este trío de punk and roll. Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. En el pasado mes de agosto de este año 2024 salía a la calle el fanzine Alejados de mí, número 4, una publicación que yo personalmente no conocía y que por curiosidad decidí abrir su primer página y comenzar a leer lo que creía ser la editorial, pero no. Este fanzine donde se escribe mucho comienza y acaba con mucho para decir. Al editor le encanta escribir y lo cierto es que tiene mucha facilidad de lenguaje para plasmar sus ideas y cuando quise acordar ya me había devorado las primeras 7 páginas, donde el editor se enrolla hablando de todo, bandas, fanzines, podcasts, estados de ánimo, conciertos, bueno, y un largo etcétera. No me costó mucho darme cuenta que, aparte de esta publicación, el editor está involucrado también en el podcast Rasgando Noir, un espacio de Radio Crash donde también comparte sus obsesiones. Me queda mucho para leer de esta publicación que contiene 80 páginas, pero algunas notas son entrevistas a la banda No Sanctuary, al programa Vericuetos, artículos sobre Came Match for Nieman y bueno, muchas reseñas. Lo dicho, un cine donde le gusta mucho escribir y seguro que lo disfrutarán quienes les gusta mucho leer. Gracias, Iván, también por esta difusión. Y antes de continuar, revolviendo el paquete recibido de Cebollas Records, vamos a cederle el segundo bloque de hoy al colaborador Max Badala, más conocido en este podcast
por el seudónimo de Selector Desorden, quien desde Argentina nos comparte muchas entrevistas como de costumbre, pero en esta ocasión lo hace una banda diferente, una banda que incluso tiene una propuesta diferente y que quizás no piensen como tú, pero que gracias a la entrevista y las declaraciones de uno de los dos miembros de la banda, en este caso estoy hablando de Mariposa Trash, podemos llegar a conocer de primera mano a gente que, desde una perspectiva diferente, ponen en práctica sus ideas políticas y culturales en un grupo de música de ruptura en muchos sentidos. Así que, Max, es tu turno. Nuevamente, Selector. Desorden, desorden, desorden. ¡Wow! Bueno, nuevamente, Selector Desorden. Esta vez estoy presentando a Fama y Guita, que es un dúo. Queer punk se define en ellas, como quieran decirle. Bueno, creo que es la primera vez que hago una entrevista a una banda que no conozca de años o que no tenga trato personal, pero bueno, me llamó mucho la atención, me pareció muy innovador dentro de la monotonía un rocker argentina. Se definen como una banda punk contracultural, más allá de que ahí en las respuestas lo aclaran. No, musicalmente quizás no sea lo que la mayoría interpreta como punk, y a nivel estética tampoco. Bueno, para dar una idea muy por encima, imaginen un video de Capusotto hecho por Bruce LaBruce. Algo así como entre bizarro, irónico, pero con mucho contenido sexual fuera de la norma. Bueno, sin más, los dejo con las respuestas de Mariposa Trash. Bueno, me presento. Yo soy Mariposa Trash, soy una escritora, traba, migrante, sudaca y performer. Integro Fama y Guita, que es una banda de queer punk criollo, sudaca. Una banda que no es ni banda, ni hace punk, pero sigue siendo una banda de queer punk. Integrada por mi persona y por Ricardo H. Bocini, que es un viejo puto, ex militante de la JP de los años 70, exiliado durante la dictadura y sobreviviente a la cultura underground de los años 80 de Buenos Aires. Yo me involucro con el punk en mi adolescencia. Creo que de hecho hay como algo muy adolescente en el punk, para bien y para mal. Hay como mucha de esa esencia de, no sé, empezás a salir al mundo y te das cuenta de lo horrible que es todo. Que por ahí te das cuenta desde antes, porque en mi caso mi niñez fue una mierda también, una garcha. Pero bueno, me involucro en mi adolescencia con una banda muy bastardeada, muy nombrada como banda careta, pero que para mí, sin embargo, fue igual mi descubrimiento, no solamente del punk, sino de una suerte de refugio en una adolescencia de mierda que fue Green Day. Me acuerdo que vi el videoclip de Jesus of Suburbia, ese videoclip que es súper genérico, ¿viste? Ese videoclip de toda la gente adolescente drogándose, con maquillaje en la cara, que por ahí, tipo, ahora que, no sé, he consumido otros productos culturales, lo veo y digo, ah, esto es una versión pop de algo contracultural. Sin embargo, en ese momento lo vi y fue como, fa, hay algo distinto. Por eso sigo reivindicando a Green Day hoy en día, porque siento que hay mucha gente que entró, no solamente al punk, sino al mundo de la contracultura, gracias a ese consumo mainstream. Esto es buenísimo, man. El invento que va a transformar la vida del hombre sobre la tierra. Cerebritos requemados no paran de crear. Miami virtuales, cascadas de champán. Neuronas muertas de miedo. Es que acaban de inventar una terrible competencia, perfecta por demás. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Vas a seguir siendo un tarado, no vas a zafar. Caso al algoritmo, idiota de Instagram. No ves que Suki es un enfermo, un muñequito virtual.
20 psicólogos idiotas te lo pueden explicar. Esa máquina compone canciones como el club de Cla, inteligencia artificial. Vas a seguir siendo un tarado, no vas a zafar. Hola, soy Boti, la IA del gobierno de la ciudad. Para ser más inteligente, presione 1. Para subir al paraíso, presione 2. Para bailar el twist, presione arroba. Para olvidar la pobreza, presione 1. Y yo hoy en día, lamentablemente, al punk lo veo como una suerte de envoltorio sin contenido casi. No sé, yo me acuerdo que si bien consumía Green Day, empecé después a entrar en Nofex en mi adolescencia, y ya más de grande, tipo, empecé a escuchar Flema, Dos Minutos, Los Violadores, Los Pistols. Me acuerdo que llegó un momento de mi vida en el cual ya por fin me logré independizar de la casa de mis viejos, me fui a vivir a la casa de Ricardo, mi compañero de banda, empezamos a hacer un montón de cosas y empecé a salir al mundo con otra perspectiva, con la adultez básicamente, con laburos de mierda, con cierta plata en el bolsillo para poder comprarse escabio, comprarme escabio, puchos, y cuando salís al mundo realmente, más allá de ciertas experiencias adolescentes, cuando entras en la adultez, empecé a ir a eventos culturales, a buscar algo distinto, buscar la contracultura que había visto en el libro Punk, la muerte joven, a buscar la contracultura de la que había escuchado en entrevistas a punkies de los 80 y no encontré nada, nada. Entonces siento que el punk es una tradición que no está muerta igual, porque sé que es como raro pensar al punk como una tradición, porque asociamos tradición a lo careta, lo normie, lo católico, ¿viste? La familia es la tradición, pero yo pienso todo el arte como un conjunto de tradiciones. Para mí, el punk es una tradición en el sentido de que cada vez que alguien hace punk, resuena inevitablemente en bandas anteriores que hicieron algo parecido o que fueron abriendo el camino para que eso fuera posible. Sin embargo, es una tradición que yo no veo que sea retomada hoy en día por casi nadie. También, en gran parte, por una, no sé, banalización de lo que es el punk. El punk puede ser dos cosas. Puede ser tres pelotudos con una guitarra haciendo canciones de amor idénticas al resto del rock normie, pero con un sonido más agresivo hasta ahí, porque en realidad hay cosas más agresivas que el punk también, y ya está tipo totalmente domesticado, no es agresivo para nadie. Un power trio que hace chan, chan, chan con acordes de quintas. El punk puede ser eso, o puede ser una forma de hacer cultura y de hacer contracultura. Yo, si es por lo primero, el punk está mejor que nunca, está reviviendo. Hay un montón de bandas en la movida de Buenos Aires que están retomando el punk. Si es por lo segundo, es una tradición que no ha sido retomada por nuevas bandas hace un tiempo ya. Con Fama y Guita, con mi banda, justamente buscamos recuperar eso a nuestra forma también, porque justamente estas tradiciones culturales, cuando las retomás, si las retomás buscando ser el calco de un proyecto pasado, no la estás retomando, estás haciendo una retromanía muy pedorra de revivamos a Los Violadores, revivamos a The Clash, revivamos a Los Ramones. Justamente las tradiciones, para que funcionen, hay que actualizarlas y hacerlas que hablen de los problemas de hoy en día, ¿viste?
Y así veo al punk hoy, como una especie de tradición no retomada y de envoltorio vendido por McDonald's, por mayoristas en el under y el mainstream que buscan comprar franquicias de bandas muertas. No sé, me he cruzado con muchas bandas que quieren ser la Joy Division del conurbano, la Velvet Underground de qué sé yo, de Saavedra. Y no sé, para mí no es que eso no sea el punk, sino que yo lo que quiero que sea el punk, como yo interpreto el punk, es otra cosa. Tiene más que ver con la contracultura que con un sonido en particular. Para mí el punk es una forma de hacer que pone por encima el qué decís y cómo lo decís a la técnica. Entonces es como que es más importante en el punk decir algo, impactar de cierta forma, conectar con la época y con cierta cosa destructiva de las épocas y del capitalismo que el sonido. También por eso creo que es muy raro que el punk no haya resurgido en esta época, que es la verdadera época del no futuro. No sé, yo me acuerdo de ser adolescente y ver cómo salía un montón de papers anunciando en 2030 por el cambio climático se pudre todo. No sé, vivimos la cuarentena. ¿Qué cosa más apocalíptica que el COVID-19 y la guerra Rusia de Ucrania y este nuevo mundo multipolar? Qué un golazo yo, la verdad, todo lo que sea la caída de Estados Unidos, apoyo a mil. Pero bueno, estas surgen tensiones globales, digo, estamos en un mundo de no futuro ahora. Y sin embargo, no aparecen discursos de no futuro. Yo me acuerdo que en la cuarentena decía, loco, no puede ser que estemos en el apocalipsis y esté sonando Soy Gotuso. Tengo un monoambiente en Capital. Yo no tengo un monoambiente en Capital. En ese momento laburaba la albañilería, veía cómo el mundo estaba cayendo, cómo en Ecuador los muertos del COVID caían en las calles y de fondo sonaba eso. Entonces nada, el punk, aparte de ser una contracultura, hoy en día siento que es una necesidad, ¿viste? Como que tiene que resurgir eso, porque si no nos quedamos sin soundtrack. Sin soundtrack acorde a este fin del mundo esquizofrénico en el que estamos. Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Chico malo, que creí, bloqueado
decime por lo menos a quién vas a votar. Dale, dale, jugátela. Te haces el anti. Muy pa. La chica más rebelde. Sí, soy. Te crees disruptivo. Ja, ja. Y solo la querés pegar. Al final no decís nada, 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 nada de cajón. Y Fama y Guita es una fiesta contracultural, ponele, o un intento de fiesta contracultural. También los límites de la contracultura son, se van moviendo, por lo general. Que sería algo así, ponele, como un carnaval carioca organizado por montoneros sadomasoquistas y drag queens comunistas fan de Flema. En Fama y Guita hay de todo. Vos caes y es eso. Aparecemos como una banda de queer punk, pero no somos una banda, somos dos personas con micrófono y dos bailarines que hacen monigotadas y nos movemos más o menos y decimos cosas y cantamos y bajamos línea, por lo cual vos lo ves y decís, che, esto es Miranda. Y tampoco hacemos punk, por más que seamos una banda de queer punk, sonamos a otras cosas. Tenemos una tarantela, tenemos un twist, tenemos una salsa, tenemos temas punk, obvio. Ahora se viralizó hace poco un tema, un cover que tenemos de los Sex Pistols que se llama Villa Langostura, que se nos llenó de haters diciendo, ¡oh, esto es un plagio a los Sex Pistols! Que un poco es como, dale, loco, tipo, primero es un cover y segundo, no podés denunciar un plagio a los Sex Pistols. ¿Qué mierda te pasa? Es un pelotudo, ¿viste? No sé, pero bueno, a mí es como contraintuitivo, como mínimo. Eso, somos una banda integrada por mi persona, una traba, veneca y zurda, y un viejo puto ex montonero. También somos de los pocos proyectos intergeneracionales que hay en la movida, porque siempre la típica es, no sé, a lo sumo divididos mete un jopende ahí para que toque la bata, o lo llama vos, o algún trapero mete un tema con el indio y dice, sí, bueno. Pero después no suele haber bandas intergeneracionales. Ese es otro tabú que también está, que yo por lo menos veo en la movida de las bandas. Todas las bandas son pendejos, las bandas de ahora nuevas, pendejos que se juntan entre sí, todos chetos, todos jóvenes, todos del Nacional de Buenos Aires o del Pellegrini, a tocar sus cancioncitas post-punk. O si no, son todas bandas de cuarentones punkies que le cantan a la Germu, mi Germu me dejó, oh. Y nunca se juntan, ¿viste? No hay casi proyectos, hay muy pocos proyectos de una piba de 20, un chabón de 70, una traba de 35. Y bueno, y Fama y Guita levantamos, no como bandera, sino como realidad, esa situación. Somos una persona de 23, mi persona, y Ricardo que tiene 73 años. Lo cual hace que también sea más interesante todo, porque no suena a nuevo ni a viejo Fama y Guita. Por lo menos yo lo veo así. También con Fama y Guita, si bien grabamos nuestras canciones, las difundimos, porque bueno, si no podemos difundir las fechas y meter gente en las fechas y en parte subsistir de esto, nuestro foco está en el vivo. En nuestros shows en vivo es donde pasa la realidad, ¿viste? Más allá de todas las maquinitas, el internet, los reels, los TikTok, los monigotadas de los videitos de 5 segundos, la posta es del show en vivo. Porque ahí también es donde está el otro, donde se da realmente el intercambio más rico, que también no se da muchas veces en festivales grandes, donde ves al artista como un muñequito ahí en una pantallita. En nuestras fechas hay trencitos, hay, bueno, pogo hay bailongos, hay cuartetos, hay momentos en los que nuestro público ya fiel, que ya lo tenemos adoctrinado, se pasea con correas, porque tenemos un cover de I'm Too Sexy, medio BDSM, medio furro, donde se pasea y la gente se pasea, y por ahora, ojalá después se modifique y aparezcan cosas mejores, porque la vara está muy baja. Por ahora somos lo más contracultural que van a poder ver en Cava. We'll be right back.
Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Durante los últimos meses de este último año, algunos recordarán que estuve difundiendo una banda de Israel. E incluso hablando acerca de recopilaciones de bandas pro-Palestina, donde también mencionaba la presencia de bandas de Israel que tenían una política antisionista y que participaban con canciones para recaudar fondos a diferentes causas pro-palestinas, como lo pueden ser los fondos económicos para medicamentos o simplemente agua potable. Bueno, continuando y hablando de esta banda, también hice mención en alguno de estos últimos programas de un cuestionamiento que me hicieron de por qué en Agente Provocador difundía bandas de Israel, a lo cual respondía justificando que hay gente en Israel que se manifiesta en contra del Estado sionista, que condena al gobierno de Netanyahu e incluso reconocen que no se respetan los derechos del pueblo palestino. La cuestión es que anunciaba en aquel entonces, hace un par de meses, que pronto en el reino de Españistán, como suelo llamar a España, la banda Katzon Levash iban a estar presentándose en una gira por el reino, organizada con algunos meses de antelación. Al parecer, desde Galicia hasta Zarauz, todo anduvo sobre rieles hasta que la banda se topó con una sala de conciertos comercial y alguien advirtió que allí se celebraba el primer año de aquel ataque aéreo israelí sobre el territorio palestino. Supongo que todos recordarán esa fecha. Y los protagonistas eran una banda de Israel. Esto activó las alarmas en mucha gente que contactaron con la organización BDS. Recordemos que esta organización, y que sus siglas significan boicot, desinversión, sanciones, BDS, solicitaron ponerse en contacto directamente con la banda de hardcore punk político israelí para que mediante un formulario de preguntas que consisten en 3 puntos, poder verificar cuáles son sus posturas frente al genocidio perpetuado por el Estado sionista de Israel. Algunas sedes los hicieron de forma escrita, y bueno, la única que no lo ha hecho fue la sede de BDS en Galicia, que lo hizo personalmente, a lo cual tomaron la resolución todos de no aprobarlos, justificando que son una banda ambigua, ya que se negaban a responder de manera precisa y que ante la duda calificaban a la banda con esta etiqueta de ambigüedad. Luego sucedió lo que muchos pudimos ver en las redes. La organización BDS redactó un texto informativo relacionado a la postura de la banda, que dejaba dudas de cuál era su relación con el Estado de Israel e invitaba a la población a que nos pongamos en contacto con todos los locales donde la banda se presentaría en su gira y así, de esta manera, unirnos a su boicot. Desde ese momento, algunas salas decidieron cancelar, ya que se sentían muy presionados, con argumentos que hacían referencia, por ejemplo, al póster de la gira, donde se puede ver claramente a una calavera bebiendo sangre y derramándola al mismo tiempo sobre una representación, ¿sí?, del mapa de Gaza. Quizás esto escandalice a cierto sector de la población, pero hay que tener en cuenta que esta gente igual no está habituada a la iconografía del punk, donde las calaveras son algo común en esta subcultura. Puede que esta calavera se interprete como la misma muerte, de hecho debe serlo, pero hablando siempre desde mi punto de vista personal, no veo que esto resulte ofensivo a nadie. De hecho,
Tanto la gente ofendida como la misma banda declaran tanto en sus comunicados como en todas sus canciones la desaprobación de la guerra y por ende del sionismo, dejando recalcado que son gente que se considera portadora del mensaje por una campaña para la paz entre los pueblos palestinos e israelí. Aunque esto último consideren que está de más decirlo. Ese pero sobra, ya que textualmente dicen en la organización BDS, primero se hablará de Palestina y luego también. Yo, conociendo la banda y habiendo traducido sus letras en los últimos tiempos y habiéndolos difundido en este programa, podría decirse, entre comillas, que conocía de antemano su discurso político. Así que me costó muchísimo posicionarme directamente en contra de la banda y unirme de esta manera al boicot. Así que por mi cuenta decidí ponerme en contacto con todas las partes implicadas para de esta manera poder disponer de la información y sacar mis propias conclusiones. La banda se mostró bastante receptiva, o al menos debería de referirme a uno de ellos, que se hace llamar Zion, que habla español, aunque originalmente me escribía en inglés porque ignoraba que supiese el idioma castellano, y quien de una manera amable mantuvo una conversación donde me invitaba a leer su declaración previa a la gira y todas sus canciones como forma de respuesta a algunas dudas que yo le había formulado. También leí declaraciones como la que ofrecían al público luego de la decisión de anular la gira. También leí las declaraciones de algunas salas que fueron presionadas para suspender los conciertos. Y también me puse en contacto con el espacio ocupado Casablanca 2.0, que manifestaba la desaprobación al boicot y que decidía continuar firmemente con la idea de apoyar en ese espacio a la banda, pero que luego de alguna intimidación y amenaza de ir a romperles todo, finalmente decidieron ir contra su voluntad y aceptar que tenían todas las de perder si no accedían a unirse al boicot. Así que finalmente la banda fue cayendo de todos los carteles hasta que el boicot pudo con sus presentaciones pendientes. Yo lo que creo es que, aparte de esa gente escandalizada por el póster, también pude ver que era gente que se sentía sorprendida de que no se sepa a qué tipo de bandas estaban invitando, como que la organización ignoraba algunos detalles de la banda, o gente que estaba ofendida ya que las salas debían admitir el error de haberlos tenido en cuenta, e incluso se sentían indignados ya que consideraban que las salas de conciertos debían pedir perdón en público por los daños causados. Y bueno, nada, los ejemplos siguen y siguen, pero no quisiera entrar en este tema porque me desviaría de lo que realmente quiero plantear y arrojar luz para que quien no esté al tanto de todo esto más o menos pueda hacerse una idea con la información que pude ir recopilando durante toda una semana. Quiero aclarar, primero que nada, que no conozco en persona a ningún miembro de esta banda, solamente su legado, y debo de admitir que tampoco había escuchado nunca hablar de la agrupación BDS, así que en principio debo fiarme de lo que digan unos y otros. Pero para sacar conclusiones, y como mencionaba anteriormente, necesito la información de todas las partes involucradas en el asunto. Para eso, primero me puse en contacto antes que nada con la banda y preguntarles directamente cuáles eran los motivos del boicot, a lo cual, entre otras cosas, declaraban que habían sido tanto ellos como las salas que los acogían presionados por BDS para que, entre comillas, hicieran declaraciones públicas muy específicas que redujeran la situación a tres puntos simples y que debido a tanta presión todas las partes finalmente cedieron. Mm-hmm.
מגיעים לאותו מושג שאותו מונח שתשים בערב בתוך מצרים חוץ על הארץ שלי אפשר להתמודד עם זה דתי ברורה וחד משמעית לשום עם אין שום זכות על שום ארץ אני לא מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני על הארץ שאין קודם לפלסטיני אני שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה תשובה היא אין שום זכות על שוודיה אלא ששמונה מיליון שוודים חיים את התודעה להתמודד עם זה מפחית שהארץ ההיא היא הארץ של עמם שהם בנת אבל התודעה אי אפשר להתמכך En segundo lugar, me puse en contacto con uno de esos sitios donde iban a tocar para escuchar sus versiones, ¿no? Sus propias versiones. Así que contacté un día de esta semana con Manolo, del espacio Ocupa en Murcia, llamado Casablanca 2.0, y él explica que habían recibido por parte de la banda una copia del mensaje que respondió a BDS y que luego de leerla decidían seguir adelante con el concierto, ya que entendían que hay mucho más que dos puntos pensados para grupos financiados por el Ministerio de Cultura de Israel, que para un grupo punk anarquista que hace una gira do it yourself con canciones donde se habla de las barbaridades realizadas por el Estado sionista y formado por exiliados nacidos en la ciudad de Tel Aviv. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Manolo no paró de recibir mensajes intimidatorios, incluso manifestó no aceptar las sugerencias de cancelar el directo de la banda, porque si no irían a romperle todo. Manolo siempre animó a la gente a pedirle información, así que yo, ni vago ni perezoso, le solicité más información, así que me compartió un pantallazo de lo que era una conversación entre la banda y BDS y que estos últimos estaban ocultando. Sí. En esta conversación se puede leer que la banda es clara y precisa, con al menos con su postura, y a mí no me han parecido por sus declaraciones ser una banda ambigua. Todo lo contrario. Me parece que son una banda de hardcore punk anarquistas, coherentes con su mensaje desde sus inicios hace ya algunos años y que no representan ningún tipo de peligro allá donde vayan a presentarse como para que vayan a degüello con ellos, por no declarar lo que esta agrupación está esperando escuchar. Zion declara que no entiende por qué los punks y anarquistas deben de doblegarse ante los estándares superficiales y por ende no tener una forma propia de pensar. Y sí, es cierto, parece que una agrupación ajena al punk interviene y hace de policía del punk. Esa es una de las miserias a las que nos ha tocado lidiar durante toda la vida y que podemos ocuparnos nosotros solitos.
Yo no considero oportuno boicotearlos tampoco porque no quiero sentir que llevo el martillo de un juez o el disfraz de un policía como a mucha gente le gusta hacer. Creo que es parte de la lógica del sistema naturalizada en el pueblo, incluso en nosotros, y que deberíamos ser autocríticos y liberarnos de ellas. Al mismo tiempo, no voy a negar algo. Me parece que es muy positivo que existan agrupaciones como BDS que quieran tomar partido en un asunto que, a la vista está, ningún gobierno de Europa o de otra parte del planeta está demostrando algún interés, ya que todos los gobiernos miran hacia otro lado. Pero como digo una cosa, también digo la otra. Me parece que la intimidación, la amenaza y la violencia física o verbal no es el camino. Ni un ejemplo de cómo gestionar las cosas. Ni hacia una banda que busca la paz entre los pueblos, ni hacia los locales que apoyan bandas punks o de ideología anarquista, o que simplemente invitan a una banda como esta para lucrarse y comercializar su sala o lo que sea. Siento cierto tufío a autoritarismo. Tampoco quiero casarme con la idea de que esto es así y ya está. Igual tú, él o ella me hace ver algún dato relevante que desconozca y mi visión cambie gradualmente o 180 grados. Todo es posible. Yo te invito a que rastrees información, a que vayas más atrás y saques tus propias conclusiones siendo lo más coherente y justo contigo mismo y con los demás. Estas acusaciones de ser falsas pueden condicionar a estos cuatro chicos para el resto de sus vidas. Ya están pasando por un momento delicado, muy crítico con el boicot. Están viviendo estados de ansiedad bastante graves. Zion, el cantante, me dijo que está refugiado aquí en Madrid desde hace 9 meses y que es injusto que tenga que cargar con el peso de haber nacido en un país con el que no se siente identificado, aunque para muchos verdugos esto sea una excusa para refugiarse como una víctima. Zion declara no haber formado parte del ejército, de tener amigos árabes y compartir más cosas en común con un árabe que con cualquier judío europeo. Hicieron eventos benéficos, menciona que su familia ha sufrido mucho con todo esto, que ha perdido amigos que fueron asesinados. Zion ha perdido 5 amigos asesinados. Ellos no niegan el sufrimiento del pueblo palestino, declara estar con ellos, con el pueblo, no con los gobiernos. Todos sabemos que el sufrimiento no es equidistante, y ellos también, que la situación crítica sufrida por Palestina no es la misma que la sufrida por Israel. Eso está muy claro por parte de ellos. Es normal que uno se posicione de un lado o del otro de la raya, solo que el apoyo, el boicot o incluso la indiferencia deberían de estar justificados y no tirarse de cabeza y a la ligera porque se forma como una bola de nieve que arrasa todo criterio propio, incluso puede llevarnos a nosotros a ser de policías, jueces o verdugos. Bien, no quiero dar mucho la lata, pero es que hay mucha gente que va de huello, que quiere ver rodar cabezas, más cabezas. Por último, falta mencionar que luego de ver un comunicado de BDS Murcia donde solicitaban pedir a la organización que cancele el concierto, decidí ponerme en contacto con ellos mismos y solicitar las conversaciones mantenidas con la banda. Yo hasta ahora no las he leído. Tengo una versión por un lado y una versión por el otro, pero todos necesitaríamos leer las conversaciones, entender el contexto y sacar conclusiones. Lo que pasó es que como respuesta me contaron un rollo de lo que la banda denunció como el gobierno de Netanyahu, de su posición contra el fascismo y el no a la guerra, que habían enviado dinero para ayuda humanitaria, pero que no habían querido
explicitar la defensa de los derechos del pueblo palestino, especialmente el derecho al retorno de todas las personas exiliadas, y etcétera, etcétera. Y que sí, eran antifascistas y anarquistas, pero no pro-palestinos. Como sé cortar y pegar, eso no me cuesta, a veces soy muy, muy cabezón, pero pude cortar y pegar en la conversación con Sayo, con Sayon, todo el rollo que me habían comunicado, aunque no me compartieron jamás la conversación original solicitada, porque, bueno, por diferentes razones, como porque no querían que vayan rulando los pantallazos, que eran conversaciones con el grupo, con la distri, con la organización, además de las llamadas con gente de Galicia, del País Vasco, Barcelona y tal. Vale, así que inconforme con la respuesta de BDS, dejé que Sayo la leyera y como respuesta obtuve un, entre comillas, voy a leer lo que me respondió, que eso era una declaración muy diferente. Whether you call that British or its sustenance, whether you call that American or not, identify who makes it possible. We shouldn't be spending a dime on British capital. We pitched it, shouldn't it, like a nice idea? What's Israel's goal in all of this? I believe it's to make the Gaza Strip unfit for human habitation. I have seen in a long time are the pictures of Gazans enjoying the beach. These people deserve death, a hard death, an agonizing death. There are no innocent people in the Gaza Strip. No innocent penis in Gaza Strip. There are no innocents there, that they are now enjoying the beach instead of starving, instead of being severely tormented, instead of hiding from shelling. We should have seen there a lot more revenge and a lot more rivers of blood. Will you die?
just like in Auschwitz. Let it be a museum for all the world to see what Israel can do. I saw in Auschwitz that if a dominant group wants to dehumanize others, so as the Nazis wanted to dehumanize me, this dominant group must first be dehumanized in a way themselves by diminishing their empathy due to propaganda and indoctrination in order to be able to be as cruel as some were. Okay? But the same holds nowadays for Israel. I am appalled about how hateful, how dehumanized, that they do not see any human aspect in any Palestinian anymore. It's terrible. The Zionists have not any right whatsoever to use the Holocaust for any purpose. They have given up everything which has to do with humanity, with empathy, for one thing, the state, the blood and soil, just like the Nazis. Puedes leer nuestro punto de vista en nuestro statement en Instagram. Y sí, es lo que apoyamos. Paz y unidad de los dos pueblos. Que la única manera que podemos acabar este círculo de odio y muertos. Claro que apoyamos el derecho de los palestinos a volver. Pero hay una pregunta importante en este tema. Ese pero a muchas personas les ha pesado más que su postura política. Y es que, voy a leerlo textualmente, porque no lo recuerdo todo. ¿Los palestinos tienen derecho de volver y los judíos necesitan salir? ¿A dónde? Mi familia es de Irak, Egipto y Marruecos. No podemos volver ahí. ¿Podemos volver a nuestra tierra en España? ¿Los españoles estarán de acuerdo que 9 millones de judíos van a volver a España? Por eso digamos que en nuestra declaración, que BDS ha cogido un tema muy complicado y pregunté 3 preguntas superficiales. ¿Los palestinos también viven en esta tierra por la ocupación árabe? Eran varias ocupaciones en esta tierra. La conquista persa, los helenistas, los romanos, los bizantinos, los árabes, los cruzados, los mamelucos, los otomanos y los británicos. Los judíos viven en esta tierra desde siempre y hay arqueología que lo prueba. Los judíos tienen 5.000 años de historia en esta tierra. Pero, con mayúsculas, pero, no tenemos derecho por la tierra exactamente como los palestinos no tienen un derecho por una tierra. Nadie en este mundo tiene derecho por ninguna tierra. Este punto de vista es patriotismo y nacionalismo. Soy anarquista y no apoyo países y borders. No apoyo un país judío ni país solo para palestinos. Todo el mundo tiene el derecho de vivir en cada tierra que quiera con paz y respeto. Estamos en contra de la ocupación y todo el sufrimiento que los judíos hicieron por los palestinos y, de nuestro punto de vista, la única solución es vivir juntos en paz con igualdad y libertad. Sí que pienso que el gobierno israelí necesita pagar y construir mucho por los palestinos como los alemanes todavía pagan a los judíos que sus familias cuando sus familias murieron en el Holocausto. Nuestra canción Over the Hill tiene un señor que habla en hebreo al final. Se llama Gijahiju Leibovich. Perdón si lo pronuncio mal. Era un filósofo judío que se murió en 1994. Fue la primer figura pública que dijo que Israel necesitaba salir de los territorios ocupados. En esta canción cogimos una parte de su lección que hablaba por el derecho de pueblos por una tierra. Y dice lo siguiente, entre comillas, llegamos al mismo concepto, al mismo término que solapas cada mañana, tarde y noche,
el derecho a la tierra. El derecho por la tierra. Mi posición es clara e inequívoca. Ninguna nación tiene derecho sobre ninguna tierra. No me refiero al pueblo judío en la tierra de Israel ni al pueblo palestino en la tierra que llaman Palestina. ¿Cuál es el derecho del pueblo sueco a Suecia? La respuesta es que no tiene ningún derecho a Suecia. Solo que 8 millones de suecos viviendo la conciencia mental de que la tierra es la tierra de su pueblo, que son sus hijos. La conciencia no se puede debatir. Nuestra opinión es lo mismo como este filósofo. La idea de crear libertad para un pueblo a expensas de otro también está distorsionada, y eso es exactamente lo que hicieron los sionistas. Y al final, todo eso y más existe en nuestras canciones. Bueno, pronto la banda presentará oficialmente un reporte que aún no lo ha hecho con todo lo ocurrido. Hay gente que dice tener conversaciones que pronto saldrán a la luz y dejarán a cada uno de los implicados en su sitio. O sea, dan a entender que más de uno se tendrá que callar la boca. Quizás debamos de ser más prudentes con todo esto de las agresiones, las acusaciones, las intimidaciones, las coacciones, y que se sepa todo. Y así, no ampliar las divisiones que pronostican ser irreconciliables. Que viva el punk, salud y libertad. El programa independiente que acabamos de escuchar es un programa liberado, sin publicidad, no está monetizado ni lucramos con él, y donde participamos libremente quienes elegimos la contracultura como medio de expresión. Es al mismo tiempo un espacio para quienes no tenemos un espacio y que aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador. Participa, piratea y difunde.